Hola, hoy hago una comparación entre la obra La Tamalada de Carmen Lomas Garza y la de Miyuki Tanobe que se llama Le premier jour de la cabane à sucre o El primer día del cobertizo de azúcar. El artista Miyuki Tanobe es de origen japonesa, pero ha vivido en la provincia de Quebec, Canadá, desde 1971. De ese momento, ella no ha parado pintar escenas de la vida cotidiana de los quebequenses y de sus comunidades. La obra que os presento es típico de su trabajo. Miyuki Tanobe está conocido por pintar principalmente sobre un soporte duro como madera o masonite, pero también sobre papel de arroz. Ella utiliza la técnica de Nihonga, que es una técnica japonesa basada en el uso del cepillo tradicional japonés, colores hechos de polvos triturados a mano y cola, aplicada con el agua y la incorporación de cristales de rocas, de arena y otras materias minerales que son incorporados para dar más o menos cuerpo a la obra. En la obra El primer día del cobertizo vemos una escena de fin de invierno o comienzo de primavera. Con este cielo azul podemos decir que es un día bonito para estar afuera en el campo. El cobertizo es de estilo tradicional, pequeño, de madera, con una chimenea de piedra y probablemente administrado por una familia. Hay niños como adultos que gozan de un día haciendo actividades alrededor del cobertizo de azúcar. Vemos a dos hombres que llevan raquetas de nieve. Cabe suponer que han tenido un paseo en la selva. Otro está bebiendo agua de arce mientras un padre está enseñando a su hijo cómo se hace la cosecha del agua de arce en cubos de metal. Hay niños que corren, otros disfrutan la tear, que es el caramelo obtenido cuando echan el sirope de arce caliente sobre la nieve, como vemos sobre la mesa de madura. Una mujer está sacando una foto para grabar el día. Un coche está llegando, llevando más gente que ven a gozar este primer día del cobertizo de azúcar. En ambas obras, los artistas usan mucha luz y colores vibrantes para transmitir una sensación de bienestar, aunque en la obra de Tanobe asistimos a una escena exterior y en la obra de Lomas Garza la escena es interior. Ambas obras nos presentan a gente que disfrutan de su tiempo juntos. En la primera de Tanobe puede ser familiar, como amigos o extraños que se conocen. En la segunda de Lomas Garza es más una reunión familiar. Podríamos ser participantes en las dos obras y aunque las dos escenas son totalmente diferentes, tenemos una sensación de fiesta, de tradición y de bienestar. Ambas obras nos enfrentan la importancia en ambas culturas de estar juntos para subrayar diferentes momentos. Ambos cuadros destacan productos eminentes en la alimentación de las personas: sirope de arce para los quebequenses y tamales para los mexicanos. Muchas gracias por su atención.